Hola amigos del canal Dinámica Media en YouTube. Vengo a presentaros algo que acaba de salir y es el Dual Boot del Samsung Galaxy S3. Hasta ahora conocíamos el Dual Boot con el kernel SYA del Galaxy S2, pero ya tenemos igualmente de la mano de Kok Han Moral, el creador del kernel SYA, para el Galaxy S3. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿eh? Y en el próximo vídeo vamos a ver cómo se instala, cómo se flashea, etcétera. Bueno, aquí tenemos un terminal que está sin rootear, está virgen, y aquí tenemos otro que está rooteado y que tiene ya el dual boot. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionaría el dual boot. Le damos a reiniciar. Igualmente aquí le damos a reiniciar. Entonces, en el momento que le demos a aceptar, se van a reiniciar ambos terminales. En este vamos a ver cómo funciona el dual boot y en este no funciona. Aquí tenemos 3 segundos para cambiar de ROM. Ahí ya está arrancando con esta ROM y aquí nos da esos 3 segundos en el que yo toco la tecla Home y me va a arrancar con una segunda ROM. ¿Vale? Como casi siempre hago, instalo una Android Jelly Bean que no sea stock, sino que sea AOKP. Bueno, aquí la tenemos, que es la Resurrection Remix Jelly Bean. Bueno, pues aquí tenemos esta ROM. Aquí tenemos el otro que no lleva absolutamente nada. Bueno, pues vemos que funciona correctamente. Vamos a ver. Ajustes de sistema. Información del teléfono. Aquí lo pone. Resurrection Remix Jelly Bean. ¿Vale? Esto es un Android Jelly Bean. Si aquí nos vamos a ajustes acerca del dispositivo, esto es una Android 4.04. Deciros que no funciona en versiones que no sean Jelly Bean. Entonces tendríamos primero que instalarlos una versión Jelly Bean y después hacer el tema del ruteo del terminal, instalar el kernel SYA y por último hacer lo del dual boot. Bueno, ¿cómo se hace lo del dual boot? Bueno, pues vamos a verlo muy rápidamente. Vamos ahora a reiniciar con la ROM original, que es una stock de Samsung. Ruteada, pero una stock de Samsung. La última que tenemos ahora mismo, Jelly Bean, porque ya ha salido Jelly Bean oficial para el Galaxy S3. En el próximo vídeo, como digo, cogeremos este otro terminal y lo rutearemos, le instalaremos el kernel SYA y haremos el dual boot para que veáis cómo funciona y cómo se comporta y bueno, los pasos a seguir, que es lo que realmente a todos nos importa, ¿no? El poder hacerlo en nuestro terminal. Bueno, pues aquí tenemos esta versión que sí que es Jelly Bean y para hacerlo del dual boot hay que entrar en el kernel SYA que tiene el famoso X2X, en la última opción donde pone Dual Boot, ahora está cargando los ajustes del X2X. Esto es como si fuera un tuneador de nuestro terminal. Con esto podemos cambiar absolutamente todas las opciones de frecuencia, de vibración, etc. Bueno, pues aquí en la penúltima opción que pone Dual Boot, vemos que pone Reboot in Second ROM, Utils, Reboot in First ROM y Reboot in Second ROM. Es decir, esto sería para arrancar en la primera ROM, esto sería para arrancar en la segunda ROM y esto sería para arrancar con las utilidades de la ROM, del Dual Boot, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que queremos, arrancar con las utilidades del Dual Boot y ver cómo funcionan. Bueno, pues es simplemente un recovery en el que ahora ya sí que tenemos las opciones de Dual Boot. Es el famoso recovery táctil del kernel SYA. Y como veis, tenemos aquí todas las opciones táctiles. Perdón, todas las opciones del dual boot. Y ahí podemos borrar la secundaria ROM, instalar una ROM nueva, etcétera, etcétera. Deciros que está un poquito en pañales esto del tema de la ROM secundaria, pero bueno, como viene de la mano de un programador, de un creador, de un dual boot que ya todos conocemos, que es el del S2, pues la verdad que esta vez ha tardado mucho menos y los errores son mucho menores. Lo que va haciendo es que va sacando cada día más opciones
Pero todas las que saca funcionan bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Yo he instalado una ROM desde la primaria y la secundaria, me la he instalado perfectamente. Incluso he clonado la primera ROM en la secundaria ROM y me ha funcionado también correctamente. Bueno, amigos, pues deciros que con esto y un bizcocho ya lo tenemos hecho. Vamos a ver cómo se comporta lo del dual boot de nuevo y con esto acabamos. Como digo, en el próximo vídeo veremos cómo instalar este maravilloso kernel si ya y cómo rootearlo también, porque lo haremos desde cero en este otro terminal que está virgen. Y también veremos cómo instalar una ROM como primaria y secundaria. Si queréis podemos hacer las dos opciones, instalar una CyanogenMod y una normal. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo.